Hola, muy buenas noches para todos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Un placer saludarlos. Buenas noches. Espero todos se encuentren muy, muy bien. Bienvenidos a este webinar de hoy, domingo 14 de marzo de 2021, donde tendremos un premercado semanal, una revisión general de divisas, materias primas e índices bursátiles. Por acá un saludo a David. Buenas noches, ¿cómo vamos? Bienvenido. Ya estamos en vivo tanto en Zoom como en Facebook. Por acá, Aguiar, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido. Un placer saludarte. Vamos a ver qué nos espera esta semana para la operativa semanal. Vamos a ver si podemos enfocarnos en la operativa tipo swing intradía o si nos vamos más bien a marcos más pequeños como lo son 5 minutos. Todo dependerá del análisis y las múltiples temporalidades, lo que nos muestren las mismas, y con base en eso, también en el calendario económico, por supuesto, de la semana, podremos entonces identificar cuál va a ser la planeación estratégica con el fin de buscar el mejor tipo de operativa para esta semana. Entonces, voy saludando acá a todos los que van llegando. Bienvenidos. Creo que en Facebook tengo un problema por acá con los comentarios. No sé si me está pasando nuevamente lo de hace un tiempo que no los puedo leer. Si es así, déjenme ya reviso a ver en mi celular. Un segundito, por favor. Creo que me están llegando. Por acá sí, efectivamente no me están llegando. Entonces, un saludo por acá, Carlos, San Luis, ¿cómo estás? Faustino, Juan, muy buenas noches. No me están llegando a Facebook nuevamente. Empezó a molestar el Facebook, a veces pasa. Pero bueno, bienvenidos a todos. Espero que hayan tenido también un excelente fin de semana y que hayan llegado pues con toda la actitud necesaria para encontrarnos con una semana llena de oportunidades. Esperemos que así sea. Por acá un saludo a Roxana desde Valencia, bienvenida. Juan, ¿cómo estás? Un placer saludarlos a todos. Melissa, ¿cómo estás? Hola, Meli, bienvenida. Por acá, Yerles, ¿cómo estás? Bienvenido. Caesar desde Neiva, ya conectándose con nosotros. Qué bueno tenerte por acá, Caesar. Bienvenido también. Vamos a dar unos minuticos más mientras llega la demás gente y empezamos entonces buscando entonces cuál será la mejor estrategia para esta semana. Empezamos con el aviso legal y de riesgo. Operar con contratos por diferencias, CFDs y Forex, es muy especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todos los miembros del público en general, solo para aquellos inversores que comprenden y están dispuestos a asumir los riesgos económicos, jurídicos u otros involucrados, y también que tengan en cuenta si sus circunstancias financieras, sus recursos financieros, su estilo de vida y obligaciones son financieramente capaces de asumir la pérdida de toda su inversión. ¿Vale? Eso es muy importante. Un momento, yo voy abriendo acá en otra pestaña el calendario económico de FX Street. Por acá, Álvarez, ¿cómo estás? Javier, buenas noches. Brian, desde México, bienvenido. Entonces, ya me están llegando los mensajes. 6 y 5 p.m. desde México. Bueno, creo que ya empezaron a llegar. Camilo, muy bien, muchas gracias. Buenas noches, bienvenido. Espero te encuentres muy, muy bien. Listo, no siendo más, vámonos a nuestra plataforma de MT4. Empecemos con el euro dólar, que creo que está bastante, pero bastante interesante. Vamos a ver entonces lo que tenemos en el marco semanal. Como siempre, empecemos por el marco semanal. Entonces, hemos visto varias veces que esto de acá es un primer HL o primer mínimo mayor, y esto podría ser un segundo mínimo mayor que podría estar por encontrar una etapa de desarrollo. ¿Listo? Podría ser una etapa de desarrollo. Me gusta mucho la vela con la que termina la semana, porque finalmente es una vela martillo con esperanza alcista, ¿vale? Digamos que nos deja una sensación alcista interesante. Realmente sí me gusta mucho esa vela que acaba de aparecer.
El segundo mínimo mayor creemos que está en una etapa de desarrollo y muy importante, se está ubicando por encima del nivel del 1.1950, donde en el pasado hubo estos picos, estos valles, y por encima de esa zona me parece a mí que podríamos tener la esperanza alcista hasta el 1.2068 aproximadamente, pero el siguiente nivel swing sería el 1.2173. Ya serían bastante, pero bastantes pips al alza. Fíjense que en el marco de 4 horas hay algo muy interesante. Primer mínimo mayor, segundo mínimo mayor con posible desarrollo. ¿Listo? Por acá, Hendrix, buenas noches. Y Álvaro, hola, Uruguay, sácame un problema. Ayer yo digo el US 500 se desparma y estoy vendido desde el viernes. Ya lo vamos a mirar, claro que sí. Dame un segundito. Por aquí tenemos entonces, bueno, yo creo que el eurodólar. Por acá también un saludo para Luis. ¿Cómo vas? Buenas noches, bienvenido. Bueno, creo que ya están sirviendo los. Están sirviendo los comentarios acá en Facebook. Creo que ya por fin se arregló. Bueno, listo, perfecto. Entonces, creo que ya tenemos incluso un patrón de negociación interesante. Yo creo que yo lo ejecutaría de esta forma, ¿vale? Me gusta mucho que está por encima de una SMA 200. Tiene muy buen espacio, claramente no lo quiero hacer a esta hora, ya saben que la sesión asiática en estos momentos pues es muy probable que el trade se active y después termine por devolverse, por sacarme en stop loss, entonces prefiero hacerlo antes de que inicie la sesión europea, ¿vale? Es siempre lo que yo hago, 1 o 2 horas antes de que inicie la sesión europea me lanzo a ejecutar. Bueno, más que ejecutar, a programar la orden, pero me gusta bastante, todos los marcos alineados, mínimo mayor en semanal, en el diario podría ser el fallo de un LH, se ubica por encima de un fuerte soporte, en H4 es un mínimo mayor en desarrollo, con corrección ordenada, y en 1 hora pues tendríamos una formación en P o consolidación alcista interesante, que podría dar una excelente, pero excelente relación riesgo-beneficio en caso de que se desarrolle al alza. Me gusta mucho el euro. Ojo, porque en el euro se pueden manejar dos hipótesis. Alcista, pero también en el marco diario está apareciendo un LH. Esto no deja de ser un máximo menor que podría tener un desarrollo bajista. Creo que yo me iría más bien con la hipótesis alcista, realmente. Sería más bullish en euro. Pero si el máximo menor de H4 falla, pues buscaría tal vez un patrón en 5 minutos bajista para irlo a vender en la americana. Pero sería únicamente tal vez en la americana. No creo que lo negociaría en Londres si es en corto. ¿Cómo lo negociaríamos para cortos? Pues simplemente esperamos que el activo caiga, ¿vale? Se ubique por debajo de su SMA 200 y procedemos a buscar un patrón. Ya lo hemos visto con cómo se hace en scalping. Hay que añadir las EMAs, identificar la tendencia en 1 hora, que por el momento parece más alcista que bajista. John y Kenny, muy buenas noches, bienvenidos. Pero por el momento, para el transcurso de la semana, veo al eurodólar muy alcista. Realmente me gusta mucho y creo que perseguiré pues entonces un trade preferiblemente en largo que en corto. Claramente esperaré a que el mercado me dé la señal para ver qué puedo lograr. En correlación con el euro, la libra está haciendo un patrón de mínimo mayor con posible desarrollo en el marco semanal. Muy interesante. En el marco diario, digamos que este acercamiento a la línea de tendencia principal marcó la finalización de la corrección y el posible despegue alcista. Eso me gusta también mucho. En el marco de 4 horas, rebotó en una línea de tendencia secundaria junto con su media móvil de 200 observaciones alcista. Me gusta también bastante. Y en 1 hora, me parece a mí que en esta zona de soporte, fíjense que las colas de piso lo están impulsando al alza. También me gusta mucho la libra. Es más, la libra ya tendríamos que, a ver, podría negociarse algo así, ¿vale? Una entrada a mercado con esa formación en P. Lastimosamente, pues no lo voy a negociar a esta hora. Tiene muy buen espacio de dar un 8 a 1 más o menos. Me gusta bastante porque tiene fluidez muy importante y se correlaciona con lo que estamos viendo en el euro dólar, es decir, la alineación alcista está presente, me gusta bastante. No sé, creo que ambos activos están muy bien, no hay uno más interesante que el otro, ambos tienen la misma alineación, misma situación euro y libra, entonces escoger
alguno de los dos está pues absolutamente bien. ¿Listo? Alcistas los dos. En Libra no manejaría hipótesis bajista a menos de que rompa línea de tendencia y SMA 200. En ese escenario, tal vez iría a buscar entonces ventas por el momento. Creo que me iría absolutamente largo para Libra dólar. Vamos a ver si el dólar australiano está igual. Fuerte soporte con formación en panel 0.77, alcista en el marco semanal. En el diario, nuevamente se está volviendo a ubicar por encima de la línea de tendencia principal, que claramente ya hay que arreglar. Vale, nos vamos a este valle. El problema es que fíjense que no tiene mucha fluidez. Próximo nivel 0.7810. Ya al no tener tanta fluidez, pues se empieza a complicar la cosa. Siguiente nivel 0.79, quiero verlo en intradía, a ver si podría haber tal vez una entrada. Es que fíjense que la resistencia que se enfrenta con el 0.78 más o menos es una zona bien, pero bien interesante para que se devuelva. Entonces, yo creería que esperaría que rompa ese 0.78, ¿vale? Que rompa esa zona y por encima de esa zona creo que sí podría haber un trade interesante. Pero, sí, todos los marcos de igual manera muy alineados al alza, pero si rompe, sí. Entrar y esperar a ver cuál se desarrolla mejor. Exactamente. Vamos a ver, vamos a ver. Este australiano también me gusta mucho. Lo que también me gusta es que ningún activo está sobrecomprado en ningún marco de tiempo. Entonces deberían poder subir, o bueno, desarrollarse, desarrollar su movimiento de una manera limpia, sin mucho problema. Me gusta mucho la múltiple alineación. Y si el kiwi lo confirma, creo que tendríamos una semana de confirmaciones para que los pares direccionales sean alcistas y probablemente el dólar bajista. El marco semanal del dólar kiwi alcista, el marco diario, fíjense lo interesante que está haciendo, volvió a su línea de tendencia principal, está en pleno desarrollo, me gusta mucho. Lo único que me limita es el rango en el que está el 0.71 al 0.73 aproximadamente. Ese rango no me gusta mucho, sin embargo, creo que en intradía no hay problema porque podría desarrollarse, pero bueno, en H4 no me gusta tanto. Creo que el que menos me gusta de todos es el kiwi. Realmente. Pero sí lo veo alcista y al menos me confirma la alineación de que todos los pares mayores están direccionales están siendo alcistas. ¿Vale? En este orden de ideas, pues creo que me quedaría con euro y libra como posibles operaciones para incluso para mañana o esta noche. Dólar australiano también muy, muy un candidato importante. El kiwi no me gusta tanto por el rango, pero al menos logra pues su cometido de confirmarme que efectivamente la cosa está interesante. Ya vamos a mirar entonces las noticias. Vámonos con el dólar contra el dólar canadiense. Efectivamente, súper, súper bajista. Ya llegando nuevamente a la zona del 1.24 en el marco semanal. Vamos a ver qué tenemos en el marco diario. Rompió esa zona de posible doble piso. Va fuerte a la baja. Muy, muy fuerte. En H4 podría estar marcando un doble piso. Ojo. Todavía no podemos confirmar que sea un breakout, puede ser un breakout failure. Y en caso de que fuera un breakout failure, pues podríamos de verdad encontrar una posible subida en el dólar contra el dólar canadiense. ¿Vale? Recordemos que tuvimos datos de empleo que se dieron súper, súper bien. Eso favoreció pues a que el dólar canadiense se valorice y en este caso pues el dólar americano esté cayendo con respecto al dólar canadiense. Ojo, porque si es doble piso, podríamos encontrar un rebote, pero creo que necesitaría una señal técnica importante para creerle. Por el momento, creo que no le creo y podría seguir cayendo. No lo quiero negociar porque está extendido en diario y en H4, pero al menos también me ayuda con la confirmación de que los direccionales están alcistas. Vamos a ver si el yen y el franco suizo terminan de corroborarme esta situación. La divisa yen, lastimosamente, bueno, no sé si lastimosamente, pero está muy débil, no solamente contra el dólar, John Jaime, ¿cómo estás? Sino contra todas las otras divisas. Fíjense que en el marco semanal llega por fin a la SMA 200 que podría finalizar ese movimiento alcista, ¿vale? Es una opción. En el marco diario, demasiado extendido, demasiado vertical, ¿listo? Con posibilidades ya de hacer una reversión. En el marco de 4 horas tenemos un patrón interesante, un doble techo. Listo, demasiado sobrecomprado, ¿vale? Miren la línea de tendencia principal, le podemos trazar una secundaria si queremos. A ver, una línea de tendencia secundaria, ¿vale? Ahí está. De romperla, creo que podríamos buscar una negociación tipo un corto en contratendencia, ¿vale?
Sería interesante, pero necesitamos que rompa y eso también nos confirmaría entonces que de pronto el yen esta semana deja tanta debilidad atrás. Más largos no los buscaría, cortos únicamente con un patrón extremadamente limpio en los marcos intradiarios como lo son una hora o 15 minutos. Sería interesante. Y el franco suizo. Bueno, a ver, todo va a depender de lo que esta vela nos quiera decir. Es una cola de techo, ¿vale? No me gusta que finalice verde, a mí siempre me gusta pues que finalice roja. Sin embargo, la regla técnica dice que pues simplemente la mecha sea dos o más veces el cuerpo. Aquí en esta zona podría ser entonces breakout failure, ¿listo? Del nivel del 0.9268 y podríamos esperar entonces una corrección hasta el 0.91 que nos permitiría buscar cortos junto con la alineación que estamos viendo con los otros pares. Sin embargo, miren que el semanal y el diario no se alinean en lo más mínimo, porque en diario esto no deja de ser un primer mínimo mayor con posible desarrollo alcista hasta el 0.94, ¿vale? Esto es un mínimo mayor, alcista completamente y tiene fluidez. Ya lo que tenemos que hacer cuando hay desalineación es buscar en intradía. En intradía, ¿qué tenemos? Un activo extendido, sobrecomprado, que ha fallado en desarrollar mínimos mayores, posibilidad bajista. En una hora alcanzó a hacer un hombro cabeza a hombro que nunca se desarrolló. No sé, yo lo veo cayendo en H4, pero en H1 no lo veo tan claro. Y al no ver tanta claridad y mucho menos alineación entre marcos de tiempo, yo que preferiría quedarme al margen, simplemente confiar en los pares direccionales, en lo que es euro-libra, australiano y kiwi, con opción de negociación en euro-libra y australiano, y dejar al dólar quietico por lo menos en el inicio de semana. Ya iremos viendo con el pasar de los días que nos va dando el mercado. Antes de seguir, pongamos el calendario económico que David nos dijo, que tenemos entonces varias noticias. Mañana, lunes, tendremos discurso del presidente Joe Biden a las 12:45. Tendremos martes, ventas minoristas. Miércoles, señores, política monetaria para la Reserva Federal de Estados Unidos. Importante, 7:30 cambio en el empleo, tasa de desempleo para el dólar australiano, interesante, la podemos ver en vivo. Jueves, voto del Comité de Política Monetaria, sí, señor, decisiones de tipos de interés, también para yen, en libra y yen. Bueno, va a ser una semana interesante, pues, más que todo por claramente la noticia del miércoles a la 1 de la tarde, que va a ser la más importante, la decisión de tipos de interés para la Reserva Federal de Estados Unidos en cabeza de su presidente Jerome Powell. Entonces veremos qué termina de suceder, señores. A ver qué pasa con los planteamientos de aquí al miércoles. La semana pasada, recuerden que tuvimos mucha lentitud. Esperemos que esta semana sea distinto. El oro, que estuvo muy volátil el viernes, empezó a caer muy bien como habíamos pronosticado en la noche del jueves. Sin embargo, termina por dar una vela martillo de finalización bajista y confirma el posible fallo del máximo menor, dejándonos en una etapa alcista. Si recuerdan, podíamos manejar dos hipótesis. La primera era alcista y la segunda era bajista. En esta ocasión, ya vuelvo con mi hipótesis alcista en ese fallo. El problema es que no tiene mucho espacio de desarrollo en diario. En semanal me confirma doble piso y posibilidad de rebote. Eso me gusta bastante, lo que estoy viendo en el marco semanal. Sin embargo, quisiera ver algún tipo de alineación en el marco diario, porque primero no tiene mucha fluidez alcista en desarrollo. Es decir, que un trade no tendría como mucho sentido en esta zona, pero creo que sí lo estoy viendo más alcista. Quiero que me confirme un poco más en H4 con máximos mayores, altos más altos, y si lo confirma, me iría a buscar compras en el oro. No sé si en el inicio de semana, pero sí, seguramente buscaré compras. Luis, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Vamos a ver si la plata está. Recuerden que a mí siempre me gusta ver la plata para, no para operarla porque no me gusta la plata como tal, pero para alinear. Y efectivamente, semanal alcista, diario alcista, cola de piso, encima de soporte, en H4 en piso, en H1 podría estar subiendo y tiene fluidez, entonces me confirma. Incluso hay un patrón interesantísimo, aquí se está formando un mínimo mayor en el marco de 15 minutos, que por encima de la SMA 200 podría tener un desarrollo interesante, entonces podría ser una oportunidad, me gusta lo que puede suceder en oro. Vamos con el petróleo, referencia XTI. Semanal demasiado extendido, bueno, esto ya lo sabíamos, el diario también ya está bastante extendido, sobrecomprado para seguir buscando compras.
Y en rangado en una hora. No, no me gusta. No me gusta ni para compras ni para ventas. Creo que en petróleo voy a seguir esperando. Tal vez a que haga un HL en el marco semanal. Eso sería una maravilla. Que el activo hiciera algo así. Una corrección bien interesante hasta los $54. Y posteriormente, cuando haga esa corrección, ahí sí creo que va a estar muy interesante, al menos para mi aspecto técnico de negociación. Por el momento, pues me parece muy alcista, pero no le encuentro todavía una señal interesante que gráficamente se vea bien para mí, al menos para mí. ¿Vale? Standard & Poor's 500 nuevamente en máximos históricos. Ojo, porque claramente al estar nuevamente en máximos históricos, marca un patrón de doble techo. ¿Vale? Posible finalización muy extendido ya en el marco diario. Fue una subida fuerte la que tuvo. Vamos a marcar acá los niveles. ¿Listo? Podría ser entonces posible finalización, ¿vale? Si uno le traza una línea de tendencia, nos damos cuenta que está efectivamente extendido, movimiento precisamente maduro, una tendencia madura que podría entonces empezar a caer. Ojo, porque eso no es un motivo para buscar cortos aún, es decir, tener un patrón técnico en el marco diario de doble techo no es un motivo suficiente como para empezar a buscar cortos de manera tan rápida. Yo esperaría que quiebre la línea de tendencia y me dé un patrón en el marco de una hora. Ahora, esto para el Standard & Poor's. El Dow Jones creo que tiene la misma situación, pero ya vamos a ver que en Nasdaq la cosa cambia. Bueno, el Dow Jones está incluso muchísimo más extendido. Este sí ya está en mega máximos históricos. Oh, impresionante. Impresionante, ¿vale? Tiene toda la fluidez para seguir subiendo. Claramente la sobrecompra ya es exagerada. Si le trajo una. Es qué raro, o sea. Ojo, porque hace mucho tiempo no veo una desalineación tan fuerte en los índices americanos y eso puede ser un síntoma de burbuja. Me preocupa esa desalineación. Quiero ver el Nasdaq. Es que fíjense, el Nasdaq está muy lejos de sus máximos. El Standard & Poor's máximos, el Dow Jones mucho más arriba de los máximos y el Nasdaq 100 está apenas, o sea, está muy, muy lejos, apenas quisiera empezar nuevamente el desarrollo. A mí me gustaba este porque al tener tanta fluidez podíamos buscar una negociación, pero tanta desalineación entre los tres americanos me genera un poco de desconfianza, ¿listo? Me genera un poco de desconfianza en cuanto a lo que puede pasar y junto con la decisión de tipos de interés de esta semana, política monetaria para la Reserva Federal de Estados Unidos, creo que la situación va a estar compleja. Mañana veré si escribo un artículo sobre esto, tratando de identificar las causas del por qué tanta desalineación, perdón, ¿vale? Mañana voy a ver si puedo encontrar, porque está pues algo curioso. Sin embargo, el Nasdaq podría seguir subiendo. Sí, puede ser, claro que sí, Álvaro, puede caer fuerte. El problema es que no sabemos cómo vaya a iniciar la apertura mañana, ¿vale? Mañana creo que no es festivo en Estados Unidos ni nada de eso. Entonces, pues dependiendo cómo inicie la cosa, podríamos ver. Fíjense que, por ejemplo, en el DAX 30, esta vela de absorción podría indicar finalización. Esto sí es un martillo, pero se puede tomar como martillo invertida por la zona en la que está. Hay aquí un gap, un psycho gap, que podría entonces estar marcando finalización. Y si empieza a caer el DAX, podríamos esperar lo mismo para los americanos, en especial para el Standard & Poor's 500. ¿Listo? Si el DAX empieza con una fuerte caída, pues entonces nada que hacer. Podríamos empezar a buscar cortos en el Standard & Poor's o en el Dow Jones. ¿Listo? Quiero ver el CAC 40, a ver, quiero ver todos los índices porque miren esa fortaleza de Francia. Francia nuevamente alcanzando máximos históricos. Una gráfica muy limpia, en términos generales, sí, una gráfica muy limpia, pero que también ya necesita finalización. Esto está muy extraño. Vamos a ver el Eurostoxx. Wow. Igual al DAX. Rompió, se fue absolutamente sobrecomprado. Creo que esto se viene una caída tal vez. Esta semana, miremos a ver si el FTSE 100 nos ayuda con la confirmación. También extendido, llegando a una fuerte zona de resistencia. Gap alcista, sucio en el marco de 4 horas, pero con posible continuación. Bueno, habrá que esperar también no solo al desarrollo semanal, sino a ver qué sucede con política monetaria. Si el impulso va a ser alcista o si por el contrario, creo yo. La verdad me atrevo a pensar que podría ser más bajista que alcista y podríamos ver entonces alguna recuperación para el dólar.
Canadiense contra yen, pues realmente la divisa yen, como lo veníamos comentando, no solamente contra el dólar, sino contra todas las divisas, está absolutamente débil. En el marco semanal podemos ver esa vela de rango amplio que ya pues tendríamos que ubicar. Bueno, está en una zona de resistencia, afortunadamente, aunque se las ha llevado sin ningún problema. Realmente no hay una zona interesante. Miren eso, tenemos dos líneas de tendencias trazadas. Ninguna señal de finalización más allá de la pues hiper mega sobrecompra, movimiento extendido en velas, tendencia madura, pero no hay una señal de finalización, todavía sigue muy fuerte. Y debido a que en los parámetros intrínsecos del yen está tan débil, pues tendríamos que esperar una doble o incluso triple confirmación para buscar un corto en este tipo de divisa, porque sería muy peligroso negociarla simplemente así como así, ¿vale? Es mi recomendación. Yo esperaría un poco más, un patrón un poco más claro. Y cuando exista, de pronto sí podríamos ir a buscar cortos, pero por el momento me parece que no es lo más recomendable. Por acá, Luis, me pediste libra yen. Claro que sí, vámonos con libra yen. Lo mismo, está absolutamente extendido en el marco semanal. Ya es que miren cuántas velas verdes hay. Esto es demasiado, o sea, son demasiadas velas. Vamos a ver si está cerca una zona de finalización en el marco semanal. En el marco diario me gusta mucho la vela de indecisión que hizo el viernes. Podría estar marcando entonces posible finalización alcista, pero es lo mismo, el valor intrínseco del yen en estos momentos está muy, pero muy mal. Entonces, para negociar a la baja, creo que sería en marcos pequeños como 5 minutos, marcos rápidos, ¿vale? Con la estrategia que les comenté y claramente con mucho cuidado, tomando beneficio en el 1 a 1, en el 2 a 1, ¿listo? Creo que para una hipótesis intradía o tipo swing de cortos, estaríamos pues muy, muy desalineados con lo que está ocurriendo. ¿Qué más tenemos por acá? Libra Kiwi, pues no hay absolutamente nada. No nos enfoquemos en aquellos que no haya nada. Enfoquémonos en algunos activos que podamos encontrar algún tipo de esperanza alcista o bajista y no estén en un rango. El euro australiano, yo llevo un rato esperándolo, ¿vale? Me parece a mí, en el marco diario, que este movimiento va a terminar siendo una gran subida, ¿vale? Esto es una sensación. Un gut feeling, como decía por ahí Schwager en Market Wizards. Ese gut feeling que tiene todo trader. Me parece a mí que sí, podría ser entonces una zona de finalización, posible subida. En el marco de 4 horas, lastimosamente, está demasiado enrangado. Y fíjense que esa línea de tendencia que le tracé y que viene desde marzo de 2020, realmente ya vamos a completar el año esta semana de que lleva esa línea de tendencia, no se ha roto y pues ambos activos están muy fuertes al alza, euro dólar y australiano dólar están muy fuertes, entonces creo que esto va a seguir enrangado, pero le pongo atención porque en el momento en que empiece a subir y a romper, podríamos encontrar un excelente trade. Por eso es que no lo olvido y por eso lo sigo monitoreando, ¿vale? Vamos a ver el dólar, por ejemplo, debe estar súper, súper débil, efectivamente. Súper, súper débil en el marco diario, posible caída. En H4 está haciendo un máximo menor. Fíjense el hombro, cabeza, hombro, hombro, cabeza. Esto podría ser el hombro derecho, sí, señores. La línea clavicular podríamos dejarla por acá y de romperla, pues entonces encontraríamos cortos interesantes para los que les guste negociar esta divisa. A mí en lo personal no me gusta, aunque lo veo bajista y todo concuerda con el análisis que hemos venido llevando en todos los activos que hemos visto. Euro-yen absolutamente extendido, llegando a resistencia del marco semanal, posible finalización. En diario también muy, 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 muy extendido, ¿vale? H4 igual, pero no tenemos ningún patrón de finalización. Recomendación: scalping en los marcos de 5 minutos. Yo no me bajo a menos de 5 minutos, buscando tal vez posibles cortos en esos retrocesos que presenta el activo o posibles zonas de finalización. El euro canadiense también me interesaba. Fíjense que en el marco semanal, bueno, muy débil, rompiendo lo mismo, una zona importante. Vamos a buscar el siguiente nivel de soporte. Tiene fluidez bajista. Preocupante, muy preocupante lo que está pasando. Miren esto. Vamos a seguir buscando. Fluidez bajista tiene la que él quiera. H4 ya demasiado, demasiado extendido. H1 igual. Pero no tenemos ninguna zona de posible finalización a menos del marco semanal.
la que tenemos ahí, pero no, no le veo ningún rebote. Creo que me voy a quedar al margen en euro canadiense porque no lo negocio a la baja por la extensión y a la alza no tengo tampoco ningún patrón interesante como para irme a negociar. Australiano canadiense en el marco diario me estaba dando la semana pasada una señal de posible finalización, sin embargo rompió con una vela de rango amplio el viernes. Eso ya preocupante, ¿vale? H4 y H1 también muy débiles, muy débiles. El canadiense fuerte también con los datos que tuvimos el viernes en cuanto a empleo. Podría estar llegando a una zona de doble piso en el marco de 4 horas. Habrá que esperar si nos da también un patrón de finalización. Este me gusta más porque esta caída sé que tuvo que ver mucho con lo que sucedió el viernes. Y como sé que tuvo que ver con lo que sucedió el viernes, pues podría ser simplemente un dato fundamental y técnicamente podría estar encontrando finalización y podríamos buscar entonces un trade de despegue alcista en australiano canadiense. Sigamos con Eurolibra. Bueno, ya está llegando nuevamente una zona también muy débil, el Eurolibra, muy débil. Esta cola de piso funcionó bien solamente un día. A ver, un segundito. H4, no, es que también siguen esa tendencia, aunque esta es un poco más joven. Viene desde el 21 de diciembre de 2020. Empezó el año fuerte caída. A ver, es que esto que está pasando me engaña un poco porque fíjense que rompe la etapa de lateralidad, ¿vale? Esta fuerte etapa de lateralidad. Y la rompe, rompe esto, vamos a trazarle por acá un soporte. Y al romperlo, me llama mucho la atención porque genera un patrón de mínimo mayor. El problema es que quiero ver, es que fluidez tiene absolutamente toda la que quiera. Al romper, genera un patrón de mínimo mayor que podría llegar a tener un desarrollo alcista muy, pero muy interesante. Esta divisa creo que voy a buscar un trade tipo swing. Si se atreve a romper la línea de tendencia en el H4, me busco un swing por lo menos de más de una semana. ¿Listo? Por lo menos de más de una semana. Todo dependerá si logra romper el marco de 4 horas. Me gusta mucho que salió una etapa 1, podría ser el comienzo de una etapa 2, sino que está muy lento en el marco diario y eso me preocupa un poco, pero lo voy a tener en cuenta realmente este par de divisas. Vamos a ver el australiano Kiwi, que estaba muy, pero muy enrangado. Sí, efectivamente está llegando una fuerte zona de múltiple techo con posible finalización. Sí, señores, posible finalización, pero no me gusta ni intradiario, realmente. Claro que sí, ya lo vamos a mirar, José, por supuesto. Un segundo, acabamos por acá y ya nos vamos con el DXY. Australiano Yen, uff, también muy fuerte, muy fuerte. Muy fuerte al alza. Ya habíamos dicho, es que el yen pues está débil, nada que hacer. Así que creo que es absolutamente claro que está demasiado débil, sobrecomprado, necesita finalización. Buscar trades en scalping cortos sería una posibilidad. El resto no le veo absolutamente nada. Libra franco se mueve en un rango, ¿vale? Realmente el rango. Este es el núcleo de mercado, tendría que romper a la baja para buscar un trade bajista en contratendencia, absolutamente extendido. Si rompe el 1.2874, yo creo que podríamos buscar un contratendencia bajista, ¿vale? Por el momento, igual está un poco aburrido lo que está haciendo. Eurofranco, pues a mí este activo realmente nunca me ha gustado y tampoco le veo nada interesante, entonces pues creo que no hay necesidad de dedicarle tiempo a algo que no tiene nada interesante. Libra australiano igual. Me gustan ni siquiera los movimientos que hace en estos marcos. Vamos a ver por acá. A ver, quiero analizar el Brent. El Brent sí le veo un poquito más de ganas de finalizar el movimiento alcista en este posible fallo de mínimo mayor y volver así sea a la línea de tendencia secundaria. Me llama la atención un poco el Brent. Este señor Franco Yen. Ya está llegando una fuerte resistencia, subió muy bien. Lo que pasa es que no subió técnicamente, sino subió ahí a la loca disparado, pero tampoco, pues también está un poco interesante. Neozelandés canadiense, teníamos una hipótesis y ojo porque la sigo manteniendo. Llegó a la línea de tendencia principal, está también tocando la SMA 200, muy pero muy interesante.
Fíjense, también está en una zona de soporte y podría ser entonces un breakout failure. Recordemos que como es canadiense, podríamos estar intuyendo que la noticia afectó al movimiento del precio el viernes. En H4 tenemos una posible vela de finalización, perdón. En H1, movimiento extendido en velas bajistas, un sell-off fuerte. Yo creo que aquí me iría a buscar un patrón en 15 minutos. Cualquier patrón alcista para neozelandés contra dólar canadiense en 15 minutos, creo que sería muy, pero muy interesante, ¿vale? Realmente me gustaría mucho 15 minutos para identificar una zona importante. Me voy a ir a ver el Nikkei, ¿vale? El Japón 225. Miren esa corrección que generó, importante. Después llegó a la zona de soporte y se devolvió. Sucio en intradía, pero en diario muy interesante. Nuevamente, a ver, aquí ya hay que reacomodar línea de tendencia. Podría seguir subiendo realmente. El Nikkei tiene como ganas de seguir al alza. Ganas, ganas, ganas de seguir al alza. Pero este neozelandés canadiense es el que más me interesa hasta el momento. Realmente me gusta mucho si llegase a hacer algún patrón de fallo en 1 hora o en 15 minutos, voy a estar pendiente. Ojalá que su desarrollo, espero, logre ser en la sesión americana y no en la europea. Eurokiwi, ojo, está formando una gran lateralidad. De romper esa zona del 1.66, tendríamos algo interesante. Por el momento, dejarlo tranquilito, porque ni siquiera ha podido con la línea de tendencia y tiene la SMA pegada. Entonces, necesitamos que el movimiento realmente nos confirme que efectivamente quiere empezar a subir. ¿Listo? Por el momento, dejémoslo quietico. Vamos a vernos entonces, a ver qué tenemos en cuanto a Euroyen, y en, perdón, Euroyen no, sino en cuanto a, un segundito, por favor, porque es que tengo esto. A ver, mientras lo busco por acá, no sé qué le pasó a esto, trading. Y vamos a mirar criptos, qué pasó con criptos. También vamos a ver qué tenemos para el dólar index. Y también, pues como siempre, miramos a ver qué tenemos para el dólar contra el peso colombiano, ¿vale? Un segundito, que es que tengo esta página por acá que no me quiere cargar. Vamos a ver si me carga por acá. TradingView. Y ya miramos a ver qué pasó con el dólar index, porque recuerdo que teníamos un patrón interesante. Hasta el momento, lo que puedo observar, señores, es que posiblemente tendremos una semana interesante. Bueno, no, posiblemente no. Creo que ya con eso pues de la noticia del miércoles, realmente sí. Realmente podría haber algo muy interesante. Podríamos tener movimiento. Un buen movimiento alcista para el mercado. Entonces, pues sí, tendremos que esperar, ¿vale? Claramente tendremos que esperar. A ver qué sucede, pero creo yo que podríamos tener una semana interesante. Un segundito, qué pena con ustedes. No quiere cargar esto. No sé qué le pasa a esto. No sé por qué me carga TradingView. A ver, un segundo. No sé si es el navegador. No sé si es el navegador. Creo que ya por fin. Por acá, vamos a ver DXY Trading View, a ver si así sí me carga. Vamos a ver, vamos a ver. Creo que sí, un segundo, ya les pongo la pantalla. Así me carga esto. Analizador de acciones, no, esto no es DXY. Activos, búsqueda ticker. Vemos la data de ICE US. Y ya voy a poner el gráfico interactivo para que podamos observarlo en la pantalla gráfica con todas las funciones, ¿vale? Denme un segundito, por favor. Por acá nos dice Rafa, parece que quiere retroceder un poco el USD Cup. Vale, también lo vamos a mirar, claro que sí. Dame un segundito, por favor. Ponemos por acá el DXY. Uf, hermoso, hermoso, hermoso. Este mínimo mayor está muy alcista el DXY. Esto me preocupa para todo el planteamiento. Me gusta mucho cómo finaliza el viernes con la falsa ruptura del nivel del 91.4, sí, 91.60 aproximadamente, 91.54. Pero si desarrolla ese mínimo mayor después de haber roto esa línea de tendencia, yo lo veo muy alcista. Ojalá fallara,
para las hipótesis, pero muy, muy, muy alcista. De desarrollar ese mínimo mayor, tendríamos una situación bastante, pero bastante interesante para el DXY. Me gusta el DXY y también esto dependerá mucho, es que la política monetaria claramente nos deja entonces en esa situación como de qué hacemos. Bitcoin superó por fin máximo histórico los 60 mil dólares. Qué desarrollo más bonito, muy interesante. Abre con gap alcista 60.375. Claramente ya necesitamos nuevamente una corrección, pero pues realmente esto está volando y esto yo creo que este año cierran 100 mil dólares sin ningún problema. Realmente muy, muy bien, muy, muy bien el Bitcoin. Ya pues claramente demasiado extendido. Creo que el Ethereum, me imagino, por correlación. Vamos a ver si hizo Bitstamp 1877. Bueno, este no se ha desarrollado aún por completo, ¿vale? Pero pues creo que tiene todas las ganas de seguir, de continuar ese desarrollo alcista. Vamos a ver si para intradía H4. H4 está haciendo un excelente mínimo mayor, oportunidad de negociación me parece muy clara. Primera HL en esa zona del 1871, con grandes posibilidades de llegar hasta el 2023 con 73. Muy, pero muy interesante el Ethereum dólar, ¿vale? Miremos el USD CAP, señores. A ver qué tenemos. Por acá Rafa nos dijo que tiene ganas de retroceder. Ah, bueno, miren esa hermosa cola de piso. Finalmente sí finalizó el viernes con cola de piso. Me encanta en el soporte, sí. Tiene como ganas de volver al 3613, tal vez Rafa, creería yo. Es una gran posibilidad que vuelva a los 3613. Y si ya rompe esa zona, podría irse, pues ya sabemos que hasta los 3700. Realmente se ve muy interesante. Ojo porque esto, a ver, con el DXY me preocupa un poco lo que pueda pasar con las pares direccionales. Hay que estar pendientes. Yo creo que la idea acá es estar pendientes. A ver qué pasa, qué empieza a ocurrir en el transcurso de la semana. Tenemos que estar pendientes a ver qué pasa en el transcurso de la semana y sobre todo qué acontece con la política monetaria del miércoles, porque eso puede cambiar los planes. Yo creo que de aquí al miércoles se puede operar como uno quiera, de intradía, scalping, y el miércoles pues definiremos el nuevo rumbo de pues, la mitad de semana en adelante, porque bueno, podría haber cosas interesantes, ¿vale? Este USD Cup, pues me parece a mí que va a ser alcista. En cuanto a las criptomonedas, creo que, bueno, yo no he podido comprarlas, pero sí tengo muchas ganas. Debería, yo creo que ya es el momento de empezar a invertir en estos activos. Y a ver si esto me permite buscar, quería buscar la acción de la que hemos hablado. La que hablamos en el webinar de acciones del Rusia el 2000 en cuáles invertir, pero bueno, es que no sé qué le pasó acá a TradingView, no sé si es mi navegador Chrome, que está molestando un poco, pero si no me deja verla, la vemos mañana. Creo que empezó a subir también Fibonacci. Por ahí la vi recuperándose, claramente con esa recuperación de los índices, pues por supuesto todo subió, todo, absolutamente todo subió. Entonces, bueno, vamos a verla, la vemos mañana mientras esto se soluciona. Realmente pares interesantes o activos más bien interesantes para la negociación. Me quedaría con euro y libra, ambos alcistas. El dólar canadiense le prestaría atención porque tiene una posible finalización bajista, ¿vale? Y en caso de ser una finalización bajista podría subir, pero pues esto hay que esperarlo. Todavía hay que esperar a que nos confirme. El oro también podría ser interesante. Índices los veo como para esperar más bien. Y en cuanto a los pares menores, creo que el único realmente que me llama mucho la atención es el neozelandés contra el dólar canadiense. Tal vez es mi activo favorito hasta ahora, ¿vale? Mi activo favorito neozelandés kiwi, debido a que en los patrones técnicos tiene una clara finalización de posible corrección. En H4 indicando con esa doji un posible comienzo alcista, ¿vale? Todo apunta a que quisiera recuperarse. De ese movimiento bajista, ¿vale? Franco, ya no, no, sí, me quedaría con los holandeses canadienses. Tendremos una semana interesante, claramente tendremos que estar muy, muy, muy pendientes de lo que ocurra de aquí al miércoles, pero realmente sí tenemos situaciones muy, pero muy interesantes
para la negociación intradía, incluso tipo swing también. Así que, señores, pues un placer haber estado con ustedes. Les deseo una excelente semana. Por aquí Facebook se me cortó, creo. Pero vale, nos vemos entonces mañana en la lectura de Market Wizards, del capítulo 6 de Market Wizards, ¿vale? Veremos a ver qué tal. Ahora tengamos un trailer más interesante, porque el último sí estuvo muy aburrido. Pero bueno, esperemos que sí, esperemos que tengamos algo bien interesante. Les mando un gran abrazo, Camilo. Feliz semana, muchos pips para ustedes. Recuerden, de lunes a jueves 7:30 y los domingos a las 7 p.m. Cualquier pregunta, recuerden también ingresar al blog, blog.tickmill.com/español, ¿vale? Todos los días escribimos, bueno, no todos los días, pero todas las semanas escribimos artículos, entonces para que estén pendientes de los mismos. Y nos vemos entonces en la sesión de mañana. Abrazo grande para todos, cuídense mucho. Chao, chao. Y Arles, claro que sí, abrazo grande. Cuídate, que estés muy bien.